Si no, habremos comprado juegos por 15 pesos y hasta comprado la grabadora para quemar verbatims. Al igual que con la primera, el catálogo de la Play 2 es casi infinito, pero los juegazos que veremos hoy tienen algo en común. Todos son exclusivos de PlayStation 2. Y hay algunos casos que es increíble que actualmente sigan anclados ahí. Desde juegos de pelea hasta RPGs y experiencias de acción únicas. Estos juegos son un testimonio de la hermosa biblioteca de la consola. Y este video existe gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a los que me apoyan por estos medios. Estamos en el salvaje oeste para ver llegar a Gojiro Kiryu, un samurái venido de Japón para encontrar y matar a su hermano, Rando, que llegó a Estados Unidos un tiempo antes. Encontramos la región bajo el gobierno tiránico de un magnate llamado Volver, cuyos matones contratados dejaron los lugares cercanos como pueblos fantasmas. Aunque inicialmente no está interesado en estas cosas, Gojiro se ve envuelto en un conflicto con las fuerzas de Volver, ya que su código de guerrero exige que haga lo correcto y ayude a las personas que están siendo heridas gratuitamente. Después de enterarse de una conexión entre Volver y su hermano desaparecido, la trama se pone mejor. Samurai Western es un spin-off de la serie Way of Samurai y si bien cambia la fórmula de los juegos que lo inspiraron, ofrece una aproximación arcade en su jugabilidad. El sistema de combate con poder esquivar y deflectar balas al presionar un botón es hermoso. Si bien es simple, su enfoque en combos, ataques básicos y elementos RPG lo convierten en una experiencia divertida. Las 12 primeras misiones de The Gateway siguen la historia de Mark Hammond, un ex miembro de la banda Sojo dirigida por Nick Collins, que fue recientemente liberado de prisión tras cumplir una condena por robo armada. En su regreso, Hammond es testigo del asesinato a tiros de su esposa y del secuestro de su hijo por una banda mafiosa. Emocionalmente perturbado por la situación, Hammond, sin querer, se incrimina a sí mismo al agarrar el arma que mató a su esposa, lo que lleva a la policía a pensar que fue este el culpable de ambos crímenes. Porque como siempre, en este tipo de ficción y en el 90% de la realidad, dos policías son idiotas y nosotros, los humanos, también. Después de escuchar las últimas palabras de su esposa, que eran que rescatar al niño, Hammond persigue al auto que llevaba a su hijo a un almacén donde es emboscado por el jefe de los mafiosos. The Gateway busca buscar la esencia de una película de gánster británica. Controlamos a varios personajes en una historia llena de acción a los tiros. Aunque la jugabilidad se centra en disparos y misiones, el enfoque cinematográfico y los detalles realistas de Londres hacen que el juego se destaque. Tiene una serie de vehículos con licencia de fabricantes reales que podemos manejar. La mayoría de los autos del juego son de marcas como Peugeot, Fiat y Lexus, por nombrar algunas. También tiene modelos de armas reales. Una vez finalizados los 24 niveles del juego, se puede optar por jugar un modo libre, permitiéndonos andar por Londres con total libertad. A pesar de que por lo general se suele pasar por alto este juego, es una experiencia bastante única. Street Fighter X3 pasó bastante desapercibido por haber salido la misma semana en la que se lanzó la segunda consola de Sony. Aún así, es una tercera parte en 3D de una icónica saga de peleas. Tiene la clásica cantidad de personajes con sus movimientos y formas de pelear individuales, con ataques especiales, combos y lo de siempre. Dentro de todo, mantiene su esencia. Permitir cambiar entre personajes durante las peleas agrega una capa adicional de estrategia. El modo tag por parejas le da otra onda. Los combates no siempre son 1 versus 1, también había casos de 1 versus 3, 1 versus 2 o incluso 2 versus 2. Era impresionante ver 4 luchadores en pantalla a la vez pegándose y haciéndose 8000 combos. La mejora gráfica es considerable y siempre voy a festejar la posibilidad de crear nuestro propio luchador con sus movimientos personalizables. Aunque quizás no alcance el nivel de otros juegos de lucha de Play 2, Street Fighter X3 sigue siendo un título divertido para los que disfruten de cagarse bien a palos, sobre todo con amigos. Rainer. Atomic. Yeah. Blue
Blood Will Tell se basa en el anime Dororo y nos da acción de la buena con una historia que se va profundizando poco a poco. Somos un chico llamado Hyakkimaru, a quien 48 demonios le robaron gran parte de su cuerpo y está con prótesis de reemplazo. Junto con su aliado, el ladrón Dororo, Hyakkimaru debe derrotar a los 48 demonios e ir recuperando partes del cuerpo. Tenemos variedad de armas y habilidades especiales que se pueden mejorar. Es un micromundito interesante y dan ganas de explorarlo. Incluso tiene un nivel en blanco y negro que nos recuerda mucho a que está basado en un manga, ¿no? Tanto Dororo como Hyakkimaru son personajes jugables. Y prepárense porque va a ser un poco sangrón. Shadowhearts Covenant, secuela de Shadowheart, empieza con un giro inusual. El final malo del primer juego es más o menos un cierre canónico y como resultado la victoria de Yuri sobre sus enemigos externos y sus demonios internos tuvo su precio, la vida de Alice. Si bien la humanidad se libró de la oscuridad sobrenatural, no necesita ninguna ayuda para desatar un cataclismo que altere el planeta y la Primera Guerra Mundial estalla antes de que Yuri o sus amigos tengan la oportunidad de suspirar. En Covenant se siente todo más abierto que en el primero. Llevar el grupo o equipo equivocado en un área determinada solía significar mucho trabajo pesado, pero acá casi siempre podemos hacerlo bien sin importar quién está al mando, siempre y cuando nos tomemos un poco de tiempo para asegurarnos de que en general estamos bien preparados. Si bien todos los miembros del equipo todavía cuentan con sus propias habilidades de combate únicas, esta vez la mayoría de ellos también pueden estar equipados con crestas mágicas que permiten una variedad de hechizos elementales intercambiables. Tiene un enfoque más relajado, ya que somos más libres que antes para revisar áreas pasadas, para asegurarnos de no habernos perdido nada o volver a pasear para descansar de otra zona o misión principal. Es un RPG que destaca por su historia, tiene una narrativa profunda y a pesar de no haber tenido la popularidad del primero, es un lindo juego. That is one giant pussy. Twin Caliber es un shooter sobre rieles estilo arcade, cooperativo para dos jugadores que tiene nada más y nada menos que 26 niveles, combinado con una presentación cinematográfica que nos cuenta la historia de lo que sucede cuando un sheriff y un delincuente tienen que unirse para detener un apocalipsis zombie. A medida que avanzamos nos enfrentaremos a hordas de enemigos en niveles inmersivos y desafiantes. A primera vista Twin Caliber parece una mezcla entre Die Hard Arcade y House of the Dead, pero a la vez no se siente como ninguno de los dos. Lo interesante es que nos permite apuntar y disparar dos armas a dos objetivos separados al mismo tiempo. Cada palanca analógica o stick del control de Play 2 controla la puntería de un arma. Como el juego se presenta desde una cámara en tercera persona que cambia y se desplaza a medida que el jugador avanza, se trazan líneas de puntos todo el tiempo para mostrar hacia dónde apunta cada arma. Se destaca mucho en su modo cooperativo, que ofrece acción constante y la necesidad de trabajo en equipo para sobrevivir. Mezcla muy bien elementos de terror con comedia y mecánicas arcade. Odín le encarga a una valquiria llamada Silmeria que recolecte almas de los caídos en batalla. Lo hace fielmente hasta que un incidente relacionado con el Señor de los Muertos la hace dudar y rebelarse contra la ley de Odín. Sabiendo el riesgo por insurrección, Odín transmigra el alma de la valquiria e invoca la siguiente en su lugar, pero el conjuro divino no está completado. Silmeria se despierta dentro del cuerpo de Alicia, una joven princesa. Nada está como debería estar. Las almas de las valquirias se suponen que deben estar en letargo, en sus prisiones mortales, y el señor Odín no puede permitir que alguien desafíe su palabra. Valkyrie Profile 2, Silmeria, es un RPG épico que combina una historia intrigante con un sistema de batalla estratégico. Los personajes tienen muchos ataques y se pueden asignar 3 para usar en los enfrentamientos. Encadenar los ataques aumenta una barra, cuando la llenamos podemos realizar ataques especiales. Tiene peleas en tiempo real y una variedad de armas y combos que junto con el desafío del juego lo convierten en una experiencia divertida para los fanáticos del género. Crimson Sea 2
es la secuela de Crimson Sea, un juego que fue exclusivo de la primera Xbox, y esta segunda parte es exclusiva de PlayStation 2. Cuando ves que ya no tenés una espada y ahora es un sable de energía, se nota el cambio de onda de histórica a futurista. Se suma multijugador y el tipo de misión no lineal. 2 años después de la primera parte, Sho defiende a Theophilus del ataque de Menas y se asocia con Finny para destruir a Menas y descubrir el verdadero origen de Finny. Sí, parece un quilombo la historia, pero no es para tanto. Tenemos a los protagonistas, Sho y Finny, nivelando armas, con Bullet Time, combos de ataque overdrive, Time Stand, Neo Psionics, de todo. Las misiones se dan en los 4 planetas de Theophilus, se desbloquean más ubicaciones al completar un rango más alto, los modos multijugador nos permiten trabajo en equipo o enfrentamientos entre todos. Andrew Sterling es un ex soldado británico que fue capturado en China y encarcelado en la prisión política de Chang. Su equipo destruyó todos los archivos de Andrew para evitar un incidente internacional. Es rescatado la noche antes de su ejecución por una vieja amiga y un ex compañero soldado. Para pagar su deuda por salvarle la vida, Andrew acepta trabajar para una agencia de seguridad privada. Al tiempo viaja a Egipto para eliminar a los líderes de un cartel de tráfico de armas. Y la trama se complica como siempre. Cold Winter es un FPS con elementos estratégicos, usa un motor que permite la interactividad con elementos del entorno. La cobertura también se puede improvisar usando objetos que tengamos cerca, podemos tumbar una mesa para cubrirnos o agarrar una mesa y bloquear una puerta. Y de paso, la historia está escrita por Warren Ellis. También tiene un sistema de desmembramiento similar al usado en Soldier of Fortune. Hay más de 30 armas disponibles y podemos crear disparos y explosivos a partir de elementos repartidos por los niveles. Tiene multijugador de hasta 4 jugadores sin conexión y 8 online. Y prepárense porque hay mucho líquido de color rojo por todos lados. Si querés descubrir más juegos tapados de PlayStation 2, te dejo esta playlist con un montón de juegos bien variados de distintos géneros, seguro algunos te llevas. Te haces la listita con lo que te gustan, los buscas y a disfrutar.